Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy les voy a traer un corto vídeo que es un tip o un truco de cómo trabajar con instancias de objetos duplicados para poder trabajar simétricamente. Es decir, por ejemplo, si tienen ustedes la cabeza de una persona, nosotros lo vamos a dibujar como una esfera. Acá tenemos de 20 por 20, aplicamos, cerramos y vamos a escalar para que se pueda apreciar lo que quiero mostrarles. Si ustedes tienen una cabeza humana y piensan modificar detalles de una oreja izquierda y luego pasar a la oreja derecha, créanme que van a perder demasiado tiempo. ¿Qué se hace en estos casos para ahorrar el tiempo? Simplemente en el lado face ustedes pueden empezar a crear la cara polígono polígono izquierdo y se va generando la cara. Borran, por ejemplo, para que vean cómo trabaja esta opción. Vamos a borrar bien, ahí está, que esté bien cortado para el ejemplo práctico. Vamos a ver que está cortado totalmente la esfera. Entonces voy a seleccionar el modo objeto. Ya estamos con el modo objeto. Vamos a edit, vamos a duplicar en forma especial, vamos a ver los valores y estamos en el eje rojo, que es X. Vamos a trasladar o escalar. Ya vimos en videos anteriores que escalábamos con negativos X, Y y Z. Entonces si escalo acá negativo, se va a generar la parte faltante. Pueden trabajar simétricamente, ahora lo van a comprender. Por ejemplo, selecciono face. Si por acá tienes la oreja de tu objeto, estás trabajando la oreja, todo lo que hagas acá en el otro lado se va a reflejar. Si tu personaje, por ejemplo, quieres hacer un robotito o algo y quieres que tenga cachitos, vas creándole ahí sus cachitos, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú quieres que tenga sus piecitos, pues bueno, vas sacando los piecitos y le vas dando su forma, ¿no? Basado en toda la creatividad, ¿no? Bien, esa es la forma de cómo puedes trabajar forma simétrica. Pero cuando ustedes quieren solamente quieren, luego tengo que unificar esto, perdón. Luego ustedes quieren solamente trabajar el objeto, un duplicado, van a colocar acá a edit duplicado. Si dan control D, simplemente se va a generar ahí encima el objeto. Tienen que ir acá, le dan a una copia. Estamos en el eje Z 1 y acá negativo 1. Aplican, cierran y listo. Este objeto, si yo le doy a Vertex y quiero mover, no va a pasar absolutamente nada con las modificaciones que yo realice aquí. No va a afectarle al otro objeto porque es una instancia separada, es otro objeto independiente, por así llamarlo, ¿no? Acá sí se crea la forma simétrica de la cara restante. Y esto pues se tiene que unificar los puntos, ¿no? Eso sí quería explicar bien. Bien, espero que les haya servido este pequeño y corto video. Y nos vemos en otro video, que la verdad estamos tratando de ser bien didácticos. Hasta luego.